Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú al mundo entero. Hoy es lunes 14 de febrero. Algunos días de la amistad, para otros días del amor, para otros días de la amistad y del amor. Seguramente que usted, allí a las 00 horas y unos segundos, mandó sus primeros saludos. Seguramente que contrató un delivery para mandar una caja de bombones acompañado de un oso y unas rosas. Seguramente que ha quedado en irse a pasear y a caminar. Pero ¿usted sabe qué está celebrando hoy día? Dice, el día de la amistad y del amor. O el día de San Valentín. ¿Pero usted sabe quién fue Valentín? Claudia Figueroa nos va a contar. Porque ella es muy amiga de Valentín. Ahora usted se va a dar cuenta por qué. Pero antes de conversar con Claudia, vámonos unos minutos al mundo de la literatura. Calientito desde Brasil, me acaba de llegar este libro. Legislación canónica y matrimonios de los esclavos en la América colonial. ¿Cómo era el matrimonio de los esclavos en la época colonial? Este es un libro de Giovanni González Jáuregui, que va a estar próximamente en el programa presentando su libro. Asimismo, 100 años de amor y odio, la prensa versus los gobiernos de turno. Libro de Ítalo Cifuentes, quien va a estar próximamente también en el programa. Nos ha llegado Cantos a la Luna, de César Ángeles. Y Wandel van a estar también en el programa. Poemario, Parque San José, de José Huerto Wong, un artista plástico de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Usted se preguntará, ¿y por qué le llama Parque San José? Bien simple, porque él vive en Jesús María y en el distrito se encuentra la iglesia, el Parque San José. Él sentado en la banca del parque escribía sus poemas, por eso es que se llama Parque San José. Y Sara Beatriz Guardia, Mujeres Peruanas, el otro lado de la historia. Próximamente también va a estar acá Sara Beatriz presentando su libro para todo el mundo. Todo el año va a estar Sara Beatriz porque tiene una vasta producción literaria con el maestro Ayala, que nos ha hecho llegar también una de sus producciones. Escuche bien lo que va a escuchar. Tiene más de 100 libros escritos. O sea, 3 años lo voy a tener acá en el programa para todo el mundo. Ahora sí, vámonos al día de San Valentín, al día de la amistad, al día del amor. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Claudia nos va a comentar. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Un gusto tenerte en el programa. Muy bien, gracias, Carlos. Pues nuevamente aquí para hablar un poquito de temas que tienen que ver con la historia, con la filosofía y con nuestra cultura, pues prácticamente. Claro que sí, claro que sí. Claudia Figueroa es licenciada en educación, ella es de nacionalidad de El Salvador, ha vivido muchos años en Centroamérica, Guatemala, mal no me equivoco, ¿correcto? Y, Años. ok, Valentín Laflecho está viviendo acá en el Perú. ¿Es así, Claudia? Diego, te tocó la puerta, Valentín. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No, 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 a mí me flechó más ceros. Ah, ok. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Bueno, ¿cómo se llama? La ventaja de las redes. Tú conoces a todo el mundo a través de las redes sociales. Ahí. Y te das cuenta cuando un perfil es real con uno falso. La gente, por ejemplo, que no tiene nada en su perfil, es un perfil falso, es un perfil de espionaje o de estafas. O no tienen fotos. Entonces, eso, por mucho que uno tenga amigos en común, aunque sea uno en común, muchas veces, no son No dice páginas nada. serias, no dicen nada, no son páginas serias. Entonces tú los ves, yo esas páginas no las agarro. No las agarro. Por ejemplo, tú vi tu perfil
y vi toda tu actividad y yo dije, vaya, ok, este es real. Este es real. ¿Pero por qué? Porque veo tu foto de perfil y veo la misma foto en diferentes actividades. O sea, dices, ok, es el mismo cuate, es el mismo equipo. Lo mismo pasó con Ismael. Con Ismael es, veía su perfil, toda su interacción. Y empezamos a hablar y hablábamos por video. Entonces nos veíamos la cara. Entonces, y eso te das cuenta de que es alguien que quiere algo realmente. Y no solamente es el chat escrito. No solamente es el chat escrito, porque tú puedes escribir con una máquina. Y te puedes seducir como cualquier mujer. En el caso de ustedes los hombres. O en el caso de nosotras las mujeres, yo puedo escribir solamente en chat y nunca videollamada. De nada sirve. De nada sirve. Y me puede escribir poemas bajándome la luna, el sol y las estrellas si quiero, si yo quisiera, pero no. O sea, de nada sirve si no le voy a ver la cara. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pero Valentín, en muchos casos, pasa. Exacto. Encuentre a su media naranja, encuentre el amor de su vida. Pues prefiero encontrar a otra naranja completa, porque si soy una naranja incompleta y busco a otra incompleta, de nada me sirve. Mejor soy una naranja completa, busco otra completa y hacemos jugo de naranja. Claro que sí, claro que sí. Claudia ¿Sí o no? Figueroa, claro, claro que sí. Dime, ¿por qué hay una desinformación, creo, o una deformación en la comunicación cuando se dice 14, Día de la Amistad y del Amor? Es el día, tú me dices, es el día de San Valentín, pero no es el día de la Sí. amistad. No, no. Lo No. que pasa es que hay una tergiversación. Okay. Hay una tergiversación. Porque desde que yo tengo uso de razón y que yo recuerdo, y desde siglos se ha celebrado estas fechas, realmente el día de San Valentín, y estaba leyendo yo en un documento hace unos años, que decían, yo no sé, los sacerdotes católicos en aquella época decían, yo no sé quién es ese santo, pero si hubiera existido, yo lo hubiera admirado. Pero porque habían tres Valentines en la época de Roma, que fueron mártires precisamente, y uno de ellos es el que se le adjudica la fecha de San Valentín, porque era un sacerdote romano de la época de Claudio II. Entonces, El viendo gótico, Claudio II, esto, conocido como el gótico. exacto. O sea, viendo el dato histórico, porque en Roma, como convergían tanto el cristianismo como el paganismo, por así decirlo, ¿cómo se llama? La religión romana como tal, pongámoslo así. Entonces vino el cristianismo y quiso hacer esto. Entonces cristianizó, por así decirlo, las fiestas paganas. Entonces, ¿qué pasó? Le dijeron, no, es el día de San Valentín por este mártir que era sacerdote y casaba a los soldados romanos, de que precisamente Claudio, mi tocayo, que nada que ver conmigo, porque se llamaba igual que yo, decía de que eran mucho más fuertes y más iracundos si no tenían lazos familiares. Correcto. Entonces, pero parte de la naturaleza del ser humano es estar en sociedad, estar, y más si queremos verlo en la forma animalesca, el hombre como mono, el hombre mono y la mujer mono, quiere tener a su mono a la par. Y no precisamente a su mono, sino que a sus.
porque Sí. históricamente la monogamia nunca existió hasta que fue impuesta por el patriarcado. Claro que sí, pero Claudio promulgó una ley por la cual prohibía a los jóvenes casarse para que pudieran alistarse en el ejército. Exacto. Pero antes de que esa ley se promulgara, incluso si vemos un poco la historia de Roma más atrás, porque estamos hablando siglo III después de Cristo, pero todavía antes, siglo II, siglo I y todavía más atrás, 4 siglos más atrás, los legionarios se casaban. Y eran mucho más fuertes cuando estaban casados porque tenían un motivo para pelear por Roma. Porque ahí mismo en Roma estaba su familia y tenían que defenderla. ¿Así? Tenías hijos o no tuvieras hijos, no importa, estaba tu esposa, era la persona que tú amabas. Y allá está en mi casa, yo soy patricio, yo soy legionario, soy soldado. Y, no, y si no soy patricio, soy hijo del mayor legatus del emperador, del general mayor del emperador. Y si el emperador no tiene hijos, si me adopta como hijo, yo puedo llegar a ser emperador. Así. Pero ¿cómo se llama? Pero el soldado estaba casado y tenía sus hijos. Y él peleaba por su familia, porque tenía su familia en Roma y tenía que defenderlos. Y Pero no solamente Valentín, defender Valentín su los cazaba familia. por lo bajo, ¿no? Por eso es que se Sí, enfrenta, bien bajo de ¿sí? agua. Claro, sí, pues. Pero por eso te digo, si vemos vemos la historia de Roma, Roma tenía sus legatus y a todos sus legionarios, y digo legatus porque es el nombre en latín de legionario, y legionario quiere decir, viene de legión, y la legión quiere decir muchos. Y las legiones eran de 10.000 hombres, no eran cualquier cosita, cada legión eran de 10.000 hombres. Solo el ejército romano tenía 20 legiones. Y tenían un nombre por cada emperador. Y se mataban a la mitad de cada legión y seguían entrenando. Y los soldados que admiraban a los legionarios querían alistarse en el ejército, aún estando casados. ¿Así? Pero muchos de ellos fueron torturados. Ah, sí. Sí, la mayoría, muchos de los legionarios también fueron esclavos. Yo estoy hablando ahorita de la parte bonita, digámosle, de Roma, pero también buena parte de los soldados eran esclavos. Sí, pues. Dime, ¿y cómo aparece ese Valentín, ese sacerdote? Porque en función a él lo que viene el día de San Valentín, entre una de las de los postulados de hipótesis. ¿No es así, Sí, así Claudia? es. Mira, como te dije al principio, habían sacerdotes que decían, bueno, si ese santo hubiera existido, pues que, pues, honrémoslo, porque ninguno sabía de la existencia de un sacerdote llamado Valentín. Así, y menos de uno que venía de Terni, que fue martirizado en África. Uno era de Terni, el otro en África y el otro martirizado en Roma. Entonces, resulta de que Valentín quiere decir valiente o valor. Entonces, muy probable, y este es punto muy mío y es, digámosle, una conclusión que yo he llegado. Era un sacerdote muy valiente que le llamaban Valentín porque veían su valor
de enfrentarse al emperador, y valga la rima, de seguir la parte natural del ser humano, de conquista, posesión, pero a la vez de defender algo propio. ¿Y qué mejor que casado? Uh-huh. O conquistando a una persona, pero tenía a alguien que lo inspirara. Sí, pues, es cierto, es cierto. La historia cuenta que el caso de Valentín fue arrestado y fue hecho prisionero en una mazmorra. Sí, así es. No, sí, eso yo lo estaba leyendo. Yo tuve un programa especial el viernes en Radio Trilce sobre el Día de San Valentín. Y realmente yo todavía me quedo con incógnitas. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Oh. El por qué. Y resulta de que la Roma pagana, para ¿por qué le llaman pagana? ¿Por qué le llaman pagana? Se habla de las fiestas paganas. Sí, no, pero hay un término que de por sí el pagano es también latín, que quiere decir de afuera. El de afuera, o el fuereño. Porque se reunían toda la gente que no tenía la creencia cristiana, por así decirlo, que estaban fuera del cristianismo, eran los pagos o paganos. Entonces, estos paganos eran los que estaban fuera de la ley cristiana. Y por eso les llamaban de esa manera, los paganos. Okay. Porque están fuera de la ley cristiana. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos arraigado mentalmente el término pagano. Pero es eso, que es el que estaba fuera de la ley cristiana. Ok. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Toda esta gente que está fuera del cristianismo y que había cristianos tipo Cirilo, tipo Teófilo, que fueron los que aterrorizaron a, y no digo aterrorizaron, sino que torturaron y martirizaron a Hipatia en el siglo IV, pero también habían otros que empezaron a martirizar creando esa semilla de odio de que no solo el cristianismo, solo Dios, solo Cristo. Cristo es el único camino. Y empezaron a apartar sí. Empezaron a apartar a todo aquel que no siguiera esas leyes. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Crearon lo que es la ya siglos después se creó la Inquisición. Uh-huh. Pero ya habían sembrado la semilla de la Inquisición. Porque era adoctrinar a puro tubo. Por no decir otra palabra, por supuesto. Claro, claro que sí, claro que sí. Como estamos sí, en sí. Televisión, nos pueden hasta censurar. Pero la historia cuenta que cuando él, Valentín, es internado en una prisión, en una mazmorra, ¿no? El custodio tenía una hija que se llamaba Julia. Sí. Y la chica era ciega. Así es. ¿No es cierto? Sí. Y Valentín aceptó el reto en nombre de Dios y le devolvió la vista a la joven. Y logra que el oficial y a toda su familia se conviertan al cristianismo. Sí, así es. Hay gente todavía que hay muchas historias, o sea, por eso sí, es que son historias. A los santos los hacen, por eso los canonizan, los hacen santos. Sí. Veamos un ejemplo y actual. Ahorita en El Salvador tenemos a dos santos, ya. Rutilio Grande y Arnulfo Romero. Ya, dos santos tiene El Salvador. El Salvador, sí. Ya. ¿Por qué? Porque ellos fueron mártires, no precisamente de la iglesia, fueron mártires para la guerra civil. Uh-huh. A uno lo mataron en el 75, ayudando a la gente
de escasos recursos, y al otro lo asesinaron haciendo, ¿cómo se llama?, consagrando la Eucaristía en una misa, en 1980, el 24 de marzo. ¿Y quién los encargó de matarlos? La misma oligarquía, igual mártires. Entonces, ¿cuál es el canon de la iglesia que dice, para ser santos, uno tiene que ser mártir y dos, ¿cómo se llama? Tiene que hacer milagros. Entonces, la gente que tiene fe, o sea, yo puedo tener fe que esta cosa me va a salvar. Y si yo tengo esa fe, como dice la Biblia, la fe de un grano de mostaza, esta cosa me va a salvar. ¿Ya? Entonces, la gente necesita tener fe. Claro, Entonces, sí. sucede algo, fue la época de este sacerdote. Perfecto. Él se enfrentó en contra de Claudio. Y son la gente valga la redundancia, son punta de lanza. Son gente que va a la vanguardia, pero no son de las que van a, te van a adoctrinar a bibliazos, como nos lo han venido a hacer aquí, que te adoctrinan a bibliazos y te agarran a la Biblia. Voy a agarrar mi teléfono en este caso y te van a decir, cree, cree, cree. ¿Verdad? Porque si no crees en esto, no te vas a salvar. Y empieza ese adoctrinamiento de miedo. En cambio, gente como tipo Valentín, que puede ser posible, que yo no he estado en ese momento, pero puede ser posible de que haya hecho ese milagro por fe de una persona. Y la muchacha pudo haber recuperado la vista, así como pudo haber, ¿cómo se llama?, recuperado la vista porque San Valentín le dijo, mire, quítele tal alimento y la muchacha va a recuperar. ¿Ya? Lo que pasa es que hay que ver un poquito el lado lógico de las creencias. Claro. Cuando tú hablas de una creencia como tal, tenemos que buscar el fundamento lógico. Sí, Sí, el fundamento, no solamente el lógico, sino que el filosófico también. O entiendo. sea, ¿por qué? El porqué de esta creencia. ¿Por qué hoy se celebra el Día de San Valentín? Resulta de que no solamente es por este santo, sino que por estas fechas se celebraba un rito sacro romano que se llamaban las Lupercales. Y los cristianos se escandalizaban porque lo miraban como una orgía, pero era una ceremonia de fertilidad, donde las parejas que no tenían hijos iban a pedirle a la loba etrusca que les concediera la capacidad de tener hijos. El sacerdote se disfrazaba de Luperum, porque de ahí viene lupus o lup, que quiere decir lobo, el Luperum, el lobo, se disfrazaba con la piel y con el falo y con todo. Propiamente la mujer tocaba el falo con esa fe en oración a los dioses que representaban, en este caso a Saturno, que era también el de la cosecha, que era un dios de la cosecha, pero al mismo tiempo era el dios de la guerra. Entonces, con los diferentes dioses que habían en Roma, que habían adoptado los dioses griegos, por cierto, y los pusieron a su imagen, porque ellos veían, ah, pero este dios también, o sea, mi dios también tiene esto, ¿verdad? Sí, ah, pero este atributo está bonito, también se lo voy a poner. Cosas así, porque incluso los patricios, que eran
siete grupos de familias etruscas eran las primeras familias que se dedicaron a gobernar y poner el orden de, en cuanto al rito, en cuanto a las creencias, en cuanto a la religión y en cuanto a la política. Entonces tienes las fiestas lupercales que se daban en estas fechas, que era previo al equinoccio de primavera, que es el 21 de marzo en el hemisferio norte. Sí. Entonces, ahorita me hiciste recordar lo que yo leía de Escipión el Africano. Escipión, ¿cómo se llama? Él con su esposa se amaban y todo, pero no podían tener hijos. Uh-huh. Fueron al rito de las Lupercales antes uh-huh. de que Escipión se fuera a la batalla en Cartago. Y con esa fe que mueve una montaña, que tú le, como te dije, tú le puedes pedir a este vaso de Coca-Cola que te haga el milagro, que te lo va a hacer si lo haces con fe. Sí, sí, o sea, sí. Cuando uno tiene fe, la misma naturaleza se encarga de hacer realidad ese sueño. Entonces, ¿qué pasó? La naturaleza hizo su trabajo y le regaló cuatro hijos a Escipión. Pero estuvieron años intentándolo, por supuesto, tener hijos, y nunca, no se podía. Fueron a la ceremonia de las Lupercales, y era, y por supuesto, cómo se veía de manera tan banal, tan, que para el cristianismo era tomado como una orgía. Sí, pues, sí. Que te digo así, que fue tomado como una orgía. Entonces, ya te imaginarás, ¿verdad? Era escandalosísimo. Y de que, ay no, Ave María Purísima, sin pecado concebido, vamos a ¿cómo se llama? Lo vamos a cristianizar. Entonces le vamos a poner San Valentín. Entonces, la fiesta que primero resultó ser solemne, que resultó ser un ritual sagrado para el cristianismo, se convierte en algo comercial. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Cabal. Sí, se convierte en algo comercial, en que la gente mira, el comercio dice, qué interesante. Vámonos a unos días atrás. A 10, 12 días atrás. El 2 de febrero es el Día de la Candelaria. El Día de la Candelaria, aparte de la solemnidad del Día de la Candelaria, que hacen la procesión, que bendicen velas, que presentan al niño, que es cuando terminan de o sea, quitan después del mediodía el nacimiento, porque se supone que lo ponen en diciembre y termina el 2 de febrero, porque es donde termina el periodo de Adviento, del solsticio de invierno para el hemisferio norte. Uh-huh. Entonces, también esta festividad fue parte de todas las, voy a repetir la palabra, de las festividades o de las celebraciones o conmemoraciones para quitar, digámosle, el chip de la gente sobre las fiestas lupercales. Uh-huh. ¿Verdad? Ahora viene la pregunta del millón y de algunos televidentes que vamos a tener por aquí. ¿De dónde viene el romanticismo? ¿Por qué el día del amor y la amistad y corazoncitos y todo eso? Ahí viene un detalle. Hay un movimiento filosófico de principios del siglo XIX que se llama el romanticismo. Es más, no solamente es un movimiento filosófico, sino que es un movimiento artístico. Uh-huh. General, hablo en general, movimiento artístico en general. Yeah. El romanticismo trató de romper
con el canon académico, el demasiado estético, el demasiado rígido, la rigidez de lo académico, o sea, si eras demasiado culto, era demasiado intelectual, demasiado cerebro, pero no tanto corazón. Y el ser humano es tanto corazón como cerebro. Así. Entonces, ¿qué pasó? Vino poetas como Lord Byron, como Becker, como Espronceda, como Zorrilla, John Keats, y varios otros también, Edgar Allan Poe, entre otros, y empezaron a hablar de lo onírico, del mundo de los sueños, el mundo de la fantasía, el retorno a lo natural. Veían las cosas, digámosle, muy, muy elevadas, porque que lo querían ver de esa manera más que todo, Sí. porque la parte académica era demasiado aterrizada, era demasiado encadenante. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, como movimiento filosófico, la persona que es muy romántica toma algunos elementos ahí para poder hacerse una ilusión de lo que sería una pareja. Hay un autor sociólogo que se llama Francesco Alberoni, y es un sacerdote, por cierto, Okay. que se llama Del enamoramiento al amor. Del enamoramiento al amor. Amor, así se llama su libro. Okay. Y es un estudio sociológico de cómo el enamoramiento puede afectar a dos personas. El enamoramiento, no el amor. El enamoramiento, pues. Exacto. El amor romántico hace esa alusión al enamoramiento. ¿Qué cosa es el amor romántico? ¿Qué es el amor El amor, romántico? mira, yo lo pongo de esta manera, el amor fantasioso. Ah, ya, okay, ya, okay. Así lo voy a poner, así lo traduzco yo, el amor fantasioso, Okay. el amor utópico. Utópico, ya, sí. Ajá, no digo el platónico, porque Platón hablaba de otra manera en el banquete sobre el amor. El banquete de Platón, lo recomiendo ese diálogo. Okay. Porque él hacía un tratado filosófico con Sócrates sobre el amor, pero no solamente, pero era. No era el amor solamente la entrega, sino que también hablaba del amor en general. Okay, claro, sí, así es. Pero si lo vemos en el amor utópico, en el amor fantasioso, si yo me dedicara con el amor fantasioso, estaría, ay, qué lindo, Sí, pues. ay, qué así. Es que, ay, es que es tan romántico y uno termina, Claro. oh, o sea, ya pone los pies en la tierra. Yo he leído poemas muy románticos, bien bonitos, hermosos. Como Y poema, pues. un poema o he visto dentro del romanticismo algunos, ¿cómo se llama? Cuadros y esculturas que son bellísimas. Por ejemplo, la Samotracia, que es una representación de la belleza, que te quedas, wow, así. Pero imagínate, pero ¿qué pasa? Tenemos esta imaginación de que, ay, es que espero que me agarre la mano y me lleve al Elise un día. Ya, que Y sea cursi, que sea cursi. ajá. Esa Ya. cursilería. Sí. Que a Pero, muchas les encanta. ajá, cabal, y a Sí. muchas les encanta. Y cuando ya se casan, se dan con la piedra entre los dientes. Sí. ¿Verdad? Porque no es como lo esperaban. Entonces, ¿qué dice Francesco Alberoni? Francesco Alberoni dice, el enamoramiento es una energía que engancha a dos personas y tiene una duración de hasta 2 años. Okay.
Así, de este, así como con estas canciones de que mis ojos se mueren sin mirar tus ojos, ¿verdad? Y cosas así, hay como La Paloma Negra o canciones tipo Toda una vida, Así te es. estaría cuidando, te estaría mimando, como cuido mi vida y la cuido por ti. Y así va la canción y uno dice, ¿qué? Me voy a cuidar para que tú me chingues la existencia, no, muchísimas gracias. Así, entonces viene la otra parte, el amor. Entonces, cuando una persona se ama a sí misma y el otro se ama a sí mismo y se enamoran, cuando ya termina el periodo del enamoramiento, saben compenetrarse. Pero si la otra no se ama a sí misma, sino que está velando porque el otro tampoco se ama a sí mismo y está velando por la otra, al momento de que termine la famosa magia del amor, tienen los problemas que no van a poder sortear. Claro. Van a O sea, querer controlar. cuando el hechizo ya pasó. Ajá, cuando el hechizo, la magia ya pasó, entonces van a querer controlar uno del otro. Esta lo controla este la controla esta. Vienen los celos, vienen las manipulaciones y es un infierno. Así. Así. Entonces, primero, antes de, o sea, tú te puedes enamorar de muchas personas, de muchas mujeres. O de Porque muchos una cosa es, hombres. o de muchos hombres en el caso de nosotras las mujeres. Y perdón, para las amantes monógamas que les encanta, ¿cómo se llama? El amor romántico, pero les voy a romper un poquito su ilusión. Pero una cosa es que tú tengas ese rato bonito con tu pareja, que te compenetres con tu pareja, que puedas platicar y todo, pero también toma en cuenta de que somos seres humanos, somos animales, Eso. somos parte de la naturaleza. Así es. Y como parte de la naturaleza, es normal que el hombre vea a otras mujeres. Y Es es normal normal. que que la mujer vea a otros hombres. Pero depende de la estructura mental, pues. Exactamente, Porque si eres exactamente. encuadrada. Por eso te digo, voy a romper la ilusión de la burbuja de muchas mujeres que les encanta el romance. Que cuando ya les toca, porque se casan muy enamorados. Y hay un caso que estaba leyendo, cuenta la historia de una pareja que fue con un sacerdote. Ay, sí, padre, queremos casarnos. Ay, ¿por qué se quieren casar? Le dice, ay, es que estamos muy enamorados. Y es así, no los caso, le digo. Cuando Claro. se amen, me buscan. ¿Y qué cosa es amar, Claudia? Del enamoramiento al amor. Exacto. Los enamorados están hechizados. Por Exacto. ejemplo, tú ves en la calle cómo el hombre le lleva la cartera a la mujer. Entonces tú deduces, estos recién están. Ajá. ¿No es cierto? ¿Es así Sí. o es así? Sí, Estos sí, son escoba nueva. sí. Sí, así es. Así es. Ahora, Dime. ¿qué concepto le podemos dar al amor? Claro, del amor, de Elena, porque tú dices, pues no, si están enamorados no los caso. Exacto. Bueno, no lo digo yo, no lo No, leía, no, ¿no? En no, 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 claro. Pero ¿qué pasa? El enamoramiento es un hechizo, pero hasta que pasa ya vuelven a la realidad, aterrizan. Exacto. La cuestión está en que, ¿qué es el amor? El amor, como dice Erich Fromm en El arte de amar, el amor no es lo que me da el mercado, porque no es fácil amar. Primero tienes que conocer, respetar, responsabilizarte y cuidar. Son cuatro elementos. ¿Es tu Son cuatro. postulado? No. Ah, no, no es ¿Mm? mío. Oh. ¿No? Erich Fromm, El arte de amar. Oh, ya. Anótenlo.
El arte de amar, Erich Fromm. Erich Fromm dice que para amar algo tienes que conocerlo primero. ¿Cómo vas a amar a alguien que no conoces? ¿Cómo te vas a amar tú si no te conoces? Qué filosofía pura, pues. Es filosofía pura. Primero, conócete tú, respétate tú, sé responsable de ti tú, cuídate tú para poder conocer, respetar, responsabilizarte y cuidar de los demás. Hay una historia que dice, viene una señora, tira su basura en la puerta de su vecina. Ah, sí, al costadito lo ponen, pues nunca en la Ajá, misma acera costadito. se. Viene la vecina, agarra la bolsa de basura, la vacía, la lava, la llena de manzanas y la pone en la puerta de la vecina ofensora, con una nota que dice, en esta vida, cada quien da lo que tiene. Tú te cuidas, te amas, te respetas, te responsabilizas de ti y te conoces. Puedes amar a los demás, porque con estos cuatro elementos que se supone que dice Erich Fromm que son del amor, tú puedes darlo a los demás. Pero si tú tienes gritos, tienes basura. Sí, pues. Tienes no dominio, porque puede haber dominio, o sea, el dominio es algo bueno, pero manipulación es basura. Tienes basura, pues. Control, basura. Entonces, si tú te amas, no vas a querer controlar a los otros. Porque tú vas Si a cuidar a los demás. le quieres ver el celular, Ajá. ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, ni me meto en el celular de Ismael. Ni me interesa. Claro, porque tú Él me respetarás, ¿no? cuenta. Él me cuenta. Mira, estoy hablando con una amiga y me cuenta tal y ta, 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 ta. Es que está hechizado todavía, creo, Ismael. Ella para su edad, ay Dios. Oye, Claudia Figueroa, dime, tú como poeta, como escritora, tienes 5 libros escritos, has escrito un poema al amor, ¿no? Sí. ¿Pero aterrizada o hechizada? Al principio fue hechizada, Ah, ok, ya. O pero te voy sea, a leer más el aterrizado. Ok. ¿Cómo se llama el poema, Claudia Figueroa? Se llama Sin Miedo. Sin miedo, ¿por qué? Ah? Porque cuando tú amas a una, no a una persona, sino que amas en general, no tienes miedo de expresarte, no tienes miedo de enfrentarte. O sea, el amor te lleva a convertirte en héroe. El héroe, precisamente, viene de Eros, el que actúa por amor. Puede ser amor a un ideal, puede ser Claro. amor a tu patria, Mi amor a puede la ser. cartelera. Exacto. Exacto. Tu amor a la cartelera y pro cultura. Sí. Amor por la cultura. Amor a tu pareja. Y ahí entra el Eros. Porque el amor también los griegos lo tomaban de tres maneras: Eros, Filos y Ágape. En una pareja tiene que existir las tres. Claro, sí. El Eros es el erótico, es esa química sexual, por así decirlo, entre parejas, porque a ti te tiene que gustar la persona. Y no es de que te va a gustar hoy y a mañana no, sino que te tiene que gustar la persona todos los días. Tiene que haber compañía, o sea, ahí va el filos, esa fraternidad. Y el ágape no es aguantarte, porque no es aguantarte, es ese caminar juntos que tienen una visión en conjunto, ese caminar. Pero, ¿qué pasa? Cuando realmente, de por sí, el matrimonio no es tanto hasta que la muerte los separe.
Porque el mismo Cristo dijo, hasta que la muerte del amor nos separe. Pero espérate, hay que entender bien, hasta que la muerte nos separe, no hasta la muerte del amor. Hay un detalle. Ajá, claro, claro Hay que hay un un detalle. detalle. Hay un detalle. Es precisamente es hasta la muerte del amor, porque yo no voy a estar contigo si yo ya no te soporto. Claro, y no vas a esperar que la muerte. Pero es que, Exacto. ¿qué cosa pasa? Es que la Biblia hay que entenderla bien. El sacerdote dice, acuérdate en el matrimonio, hasta que la muerte los separe. No, hasta que la muerte del amor Lo los separe. separe. Exactamente. Exactamente. Y realmente el amor como tal no muere. Como es una energía Sí. que une todo, se transforma y se transmuta. Entonces, ese amor erótico, ese amor romántico, digámoslo de esa manera, se puede transformar en un amor fraterno. Pero igual, amas a la persona. No estás con Dime, ella. ¿y cuál es la diferencia de querer y amar? ¿Eh? Dice, no, no es lo mismo. Amar ya es un nivel supra. Pero no es solamente otra persona. No, No es solamente otra no, persona. no, Ahí voy con lo claro. que te dije yo al principio. Ahí voy con lo que te dije al principio. Antes de amar a otro, ámate tú. Claro, sí, es cierto. Así Claro. es. Cuando ¿Y qué cosa es amarse uno? te cuidas, cuando te conoces, cuando te respetas, cuando te responsabilizas de ti. Cuando te respetas y cuando te haces respetar. Cuando tú te respetas, te haces respetar. Claro, te responsabilizas de Dando y ti. dando. Te Dando y dando. cuidas, te cuidas. Exacto. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Una persona, sabes que no se ama a sí misma cuando, cuando soporta golpes, maltratos, gritos, chantajes. ¿Por qué? Porque el otro tampoco se ama a sí mismo, porque una persona que se autodestruye no se ama. Sí, pues. Pero eso que tú manifiestas y no justifico, bueno, a veces depende también, pues, las situaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, tú eres una profesional, tienes un canal que te ven en todo el mundo, estás en una universidad y estás en otro lado, el hombre se porta así, le metes una patada, ya tú sabes a dónde, y chao, y tú sigues, porque Exacto. tienes un respaldo. Pero el Exacto. problema es cuando la otra sea del otro lado también, ¿ah? No necesariamente el hombre a la mujer, porque hay mujeres que maltratan a los hombres. Sí, también. Pero igual te das cuenta de que, o sea, el que acepta maltratos, chantajes, golpes, gritos, y hablo tanto hombres como mujeres, no se aman a sí mismos. Pues. A nosotras las mujeres específicamente nos enseñaron a que es egoísta y mezquino velar por nosotras. ¿Cómo es eso que velar por Antes, nosotras? vela, o sea, que antes de que yo le dé algo a alguien más, me lo dé yo a mí. Así es. Entonces, ¿qué pasa? A nosotras nos enseñaron, no, tu marido es tu marido y él puede hacerlo contigo lo que quiera. Porque es tu marido. Ajá, porque es tu marido. Así. Eso, te estoy hablando de la época todavía de mi abuela, mis bisabuelos. Claro. Entonces ha ido evolucionando, pues ha ido cambiando. Todavía Y, tenemos pero bien arraigado ese chip. todavía se mantiene, eso es Todavía así. tenemos arraigado ese chip, así es. Sí, así Entonces, es. te quedas así de que, ¿qué? ¿Cómo es eso? No. ¿Cómo voy a, si yo amo a una persona, no la voy a fregar?
Si yo amo a mis hijos, no los voy a joder, no los voy a fregar. Lo protejo. Lo protejo de mí, de mis gritos, de mis jetas, de mi carácter. No del mundo entero, porque él tiene que aprender que en el mundo hay gente que es mala, que es mezquina, que hay gente muy buena. De todo hay en el rebaño del Señor, así es. Exactamente, que todo hay en la viña del Señor. Entonces, voy con el poema porque ya me No, extendí. está muy bien. Y Tenemos unos dice, minutos todavía. así es, a lo largo del camino, la flama de la victoria marca su rumbo más fijo en los márgenes, provoca. Un grito ahogado en el viento deshoja entre los senderos, las vertientes de los huertos ahogan suspiros de hielo. Con un beso se disnea el miedo que se derrama de los poros hacia su alma que la bruma le condensa. Una caricia que marca el susurro de su sueño alza las alas al vuelo de la tierra que le separa. Entregarse más sin miedo al pálpito de la vida, el sustento que le guía, le lleva hacia el firmamento. Parte de tu próximo libro. Es No. parte, sí, es parte. De tu Es parte. próximo. Sí, porque este, digámosle, es una corrección de un poema que escribí hace 15 años. Ok. Así. Perfecto, perfecto. Para información de los amigos que nos están viendo en todo el mundo. Ay, pero antes vamos con un comentario a Fernando Zuloaga. Muchas gracias, Fernando, por seguir siempre la cartelera. Un saludo, un fraterno saludo a Carlos Hernández, a Claudia Figueroa. Gracias a la cartelera, ¿no?, por su importante difusión. Andrea Luisa Gómez Salazar de Briones. Ok, entendemos qué cosa ha puesto ahí. El Día Internacional de la Amistad se celebra en diferentes países en diferentes fechas. Por ejemplo, el 20 de julio se celebra el Día del Amigo. ¿En dónde? En Argentina, Brasil, España, Uruguay. En Paraguay se celebra el 23 de julio. Colombia, el Día del Amor y la Amistad, el tercer sábado de septiembre. Y el primer domingo en la India, de septiembre. El 27 de abril se reconoce oficialmente por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas designar el 30 de julio para su celebración oficial. Y usted se preguntará, ¿no? ¿Y en el Perú? A ver, ¿en el Perú cuándo celebramos? Acá lo tenemos. El 30 de julio se celebra. Perdón, el primer sábado de julio, primer sábado de julio, se celebra el Día de la Amistad en el Perú. O sea que hoy es el Día de San Valentín, Exacto. no el Día de la Amistad. El Día de la Amistad es el primer sábado de julio en el Perú. ¿Para qué decimos esto, Claudia? Ahora las empresas de marketing dicen, ah, ya, doble. Doble. Ya, ok, o sea, el 14 de febrero y nos vamos al primer. Sí, así es, así es. Maestra, ¿qué nos Pero dice Marcos Coveñas? Lindo poema, feliz día de la amistad, Claudia, y la cartelera, feliz día del amor. ¿No es así? sí, así es, así es. Claro que sí, claro que sí. Siempre Es que si te das interesante. Dime, cuenta, cuéntame, cuéntame. no es ese amor romántico. Yo he escuchado música romántica muy buena. Sí. Me encanta, por ejemplo, este cantante español de Juan Bau, Ajá, ya. que tiene un romance bien maduro, bien bonito. Bien bonito. O ¿Te sea, no gusta es. el poema? Puedes recitarlo si gustas. ¿Lo tienes a la mano? ¿El qué? ¿El poema de Juan Bau? No, no, no. Juan Bau Ajá. es cantante. Oh, ya. Es cantante y compositor. Y Ya. él.
tiene unas canciones preciosas. Seguramente, seguramente. Pero cada uno conceptualiza el amor en función al ojo con que lo mire. Exacto. Y lo que pasa también es que tenemos otro, hay otro concepto también que es considerado tabú y es el erotismo. El ¿Qué ser tiene el humano, erot? ¿Qué tiene? de por sí, el ser humano, tenemos, dentro del reino animal, el ser Somos humano, animales, ¿ah? exactamente. Somos O sea, animales. somos animales, somos monos. ¿Sí? Monos. ¿Sí? Así que no hay que desdeñar a la familia simio No, 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 con no, los no, no, primates. claro, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? El ser humano dentro del reino animal es el único que puede erotizar, puede seducir. En cambio, dentro del reino animal, tú ves al gato, al perro, al león, a la jirafa, que en su momento están copulando. Cuando copulan en su momento, en el momento en que, no en que les viene la gana, sino que en que tienen que Sí. hacerlo. El ser humano, desde que es adolescente, porque no es desde que es niño, desde que es adolescente, por lo general, vive en celo. Pero hay que entender bien el término celo, que no es igual que celoso. Exacto. Yo siempre ando en celo. Es mi Todos, naturaleza. los seres humanos vivimos en celo, aunque lo ¿Todos querramos todos reprimir y ocultar. o algunos según tu temperamento, sino según tu carácter, según tu raza? Aunque la raza es una sola, la raza humana. Sí, la raza es una sola, la raza humana sí es. Que hay diferentes colores y tendencias es otra cosa. Así es. Y que se han hecho estudios, voy a acotar en algo aquí, se han hecho estudios en que se ha demostrado de que lo voy a poner así, la raza blanca, en Europa por lo menos, por lo general, la raza blanca ha sido mucho más fuerte. Es mucho más fuerte y es genéticamente mejor. Así. Se han hecho estudios. Ojo. Claro, claro que sí. Mi apreciada Claudia, un placer, un gran gusto y siempre es agradable conversar con usted, maestra. Gracias también por la invitación. ¿Qué Un le puede poco. decir, qué le puede decir al público que está viendo? Que celebre el día de San Valentín. Sí, que lo celebren, que se den su gusto. Que se compren sus chocolates, sus flores, porque al final del día eso es parte de nosotros. Así es, Eso es parte claro de que sí, nosotros. Solamente así que es. el Día del Amor no solamente es hoy el día que se tiene que celebrar, sino que No, todos no. Claro que no es igual al Día de la Amistad, que es el primer sábado de julio en el Perú. Exactamente. Un gusto haberte tenido en el programa, Claudia. Minutos después de las 8 de la noche voy a estar con el tenor, compositor, maestro Cristian Mantilla, quien va a estar presentando su última composición, la obertura del Bicentenario. Lo dejo con el spot de febrero de la cartelera. Chao.